Bendito Señor, abro mis ojos en este nuevo día que tú me regalas y solo una palabra brota desde el fondo de mi corazón hacia ti, gracias. Gracias, mi Señor, por darme la dicha de tener un nuevo día junto a mi familia, pues sé que tú vas a nuestro lado guiando nuestros pasos. En este día no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte infinitamente por la bendición de estar vivo. Por cada una de esas cosas que tú me brindas y por tu gran misericordia derramada en mi vida y la de todos los míos. Gracias porque tengo un hogar, porque tengo un alimento sobre mi mesa y porque sé que tu divina providencia siempre me bendice. En este nuevo día quiero entregarte mi vida y la vida de cada uno de mis seres queridos. Yo creo en ti, mi Señor, y creo en tus promesas. Sé que tú mismo marchas delante de mí, pues como dice tu palabra, nunca me dejarás ni me abandonarás, porque eres un Padre bueno y misericordioso, que se preocupa por todos sus hijos. Quiero poner mi día en tus manos, porque solo tú conoces el anhelo de mi corazón. Por favor, te pido que tomes mis pensamientos, mi sentir y mi actuar para que sean conforme a tu voluntad. Ayúdame a salir adelante y dame discernimiento y sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Acompáñame a cada uno de los lugares a donde voy a ir, ya sea en mi casa, en mi trabajo, en mi centro de estudios, sea cual sea el lugar de mi destino, llévame con bien y regrésame sano y salvo a casa. Guárdame de las malas intenciones y líbrame de todo accidente y peligro. Ayúdame, amado Señor, a superar cada una de las dificultades que se presentan en mi vida, ya sean económicas, de salud, problemas familiares y cualquier clase de conflictos. Tú conoces mis preocupaciones, es por ello que en estos momentos lo dejo todo en tus manos, pues sé que tú eres el mejor refugio en tiempos de angustia. Mediante esta oración, quiero pedirte también, mi maravilloso Dios, que cubras con tu amor a toda mi familia. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Que nuestra casa quede cubierta con tu luz y sigas iluminándonos para siempre, Señor. Adorado Señor, que cada minuto y cada segundo de este día esté yo bajo tu dirección. Guíame y condúceme por las sendas del bien y fortaléceme, amado Padre. Renueva mi fe y mi esperanza para no desfallecer, para confiar siempre en tu palabra, pues tú tienes planes de abundancia para mi vida y la de mi familia. Yo así lo declaro, mi Señor. Ayúdame a tener la paz que mi alma tanto necesita, a tener dicha, alegría y felicidad en cada momento de este día y de mi vida. Estoy convencido, bendito Señor, que mediante esta oración que elevo en este día, podré alcanzar el gozo y la felicidad que tú tienes para mí. Gracias por escuchar mis súplicas, mi Dios, y gracias porque en cada momento de mi vida yo puedo sentir tu presencia acompañándome, guiándome y dándome las fuerzas que necesito para salir adelante. Quédate a mi lado, Señor, ahora y para siempre. Amén. Bendito Rey de mi vida, en esta mañana puedo sentirme envuelto en tu cálido amor a través del sol que estaba en la espera de mi despertar, mientras que sus rayos van desapareciendo todo lo oscuro que hay en mi corazón. Gracias por estos primeros detalles y porque también brindaste este aliento de vida a mi familia. Gracias, querido Señor, porque pude despertar debajo de un techo seguro, con salud y con el entusiasmo de que podré encontrarme con gente que quiero mucho, compartir en mi trabajo con mis compañeros, contagiarme de las sonrisas de mis familiares y también podré darme un tiempo para verte en la creación. Quiero agradecerte, amado Padre, por esta oportunidad envuelta en un amanecer majestuoso, porque siento que puedo empezar de nuevo, mejorar lo que hice bien,
reparar lo que quedó roto y también una posibilidad de ayudar a todos lo que hoy con mucha necesidad piden de ti. Dulce Creador, gracias por haber dejado que mis ojos puedan abrirse con claridad y así sentirme renovado en el silencio del descanso que me brindaste durante la noche. Gracias por velar cual fiel guardián de mis sueños y el de mis seres más queridos, porque me lleno de esperanzas nuevamente para emprender este día con la mirada puesta en ti. Te pido paciente, Señor, que hoy me permita seguir aprendiendo de todo lo que viva, ya sea bueno o malo, no dejes que los sentimientos se adelanten y ayúdame a poder meditar en mi interior cada acción, mirada y cada palabra que venga de mi boca y de la del resto, para encontrarle el buen lado de las cosas siempre. Mi buen Señor, dame la gracia de poder quererte durante las pruebas, de poder adorarte mientras los retos se intensifiquen, para llenar mi vida de tu fuerza por si me toca sobrellevar alguna pena o decepción. Dame tu humildad, querido Dios, para saber reconocer mis errores y aceptar las correcciones fraternas. Llena mi alma de abundante riqueza espiritual, Dios bello, para que pueda verte en el correr de mis hijos, en la sonrisa de mis nietos, sentirte en el beso de mi amada, en el apoyo de mi esposo y en los consejos de mis padres, para tratarlos todo el tiempo con el mismo amor que ellos me tratan. Bendice sus vidas, mi Señor, cuida cada paso que den en este día, levántalos si es que caen en algún momento de debilidad, pero no los dejes solos, ellos necesitan de ti y de tus enseñanzas. Que la oración sea el lazo eterno que nos mantenga unidos y en armonía. Espero que este día lo pueda aprovechar al máximo, porque ese es mi ideal, amado Padre. Líbrame de los prejuicios y las envidias que endurecen mi frágil corazón, deja que siempre haga un espacio en él para que tú gobiernes y dirijas mi vida. En tu amor quiero permanecer y serte fiel hasta el día en que tú me llames a vivir en tu reino. Buenos días, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre bueno, abro mis ojos en una nueva mañana que tú me concedes y te doy las gracias porque me permitiste tener un descanso reparador para vivir este nuevo día con alegría y optimismo. Gracias porque tengo a mi familia y un hogar, mi Señor, y aunque no todo sea perfecto, tenemos lo más importante para vivir, tu amor y bendición. Cada día que tú me regalas es la más grande prueba de tu amor para mí, Señor. No sabes lo agradecido que me siento contigo, mi Dios, porque a pesar de mis debilidades y mis errores, tú sigues estando conmigo como el Padre amoroso que eres. Tú sabes todo de mí y bien conoces que muchas veces me dejo abatir por los problemas, pero en esta maravillosa mañana que me permites vivir, Señor, te pido que me ayudes a seguir luchando, sin rendirme ni desfallecer para lograr todos mis anhelos. Hoy quiero poner delante de ti mi vida y la de todos los míos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y todas las personas que amo y me aman. Toma sus necesidades y provéeles de aquello que les urge, mi Señor. Tú sabes los planes que tienes para cada uno de nosotros, por eso confiado en tu palabra, me atrevo a pedirte, mi Dios, que escuches la súplica de mi corazón. Dirige mi vida, Señor, que siempre se haga tu voluntad y no la mía, pues yo confío certeramente en tus planes y sé que si algo que deseo no pasa en mi vida, es porque tú tienes preparadas mejores cosas para mí. Ayúdame a entender tus designios y a esperar con fe y confianza aquello que tú quieres hacer en mi vida. Yo quiero poner cada parte de este día en tus santísimas manos. Los lugares a los que vaya, las personas con las que hable y que mis labores y las de mi familia y amigos sean hechas y dirigidas por ti, mi amado Padre. Es tu gracia la que me sostiene, Señor. Ya que si no fuera por ti, si no fuera por tu poder y tu misericordia, nada sería de mi vida, Señor.
Y aunque tengo la certeza de que en este día tú caminas conmigo, mi Dios, vengo a suplicarte que me des el aliento y la fortaleza necesaria para poder salir adelante y enfrentar a la vida y sus dificultades con la confianza puesta en ti, Dios de amor. Aleja el accionar del enemigo de mi vida, Señor. Protégeme a mí y a todos los que me rodean de las personas malintencionadas, de cualquier accidente y peligro, líbranos de todo mal e incluso, cuídanos de accidentes que nos puedan suceder. Quisiera pedirte en este día de manera muy especial, mi Señor, que llenes mi corazón y el corazón de mis familiares de tu amor y de tu bondad. Necesitamos de ti. Toma nuestro hogar y ayúdanos a ser una fuente de amor los unos con los otros y con nuestro prójimo, para que así, aferrados a ti, mi amado Padre, podamos ser esa unión que verdaderamente necesitamos. Tú más que nadie conoces mis anhelos y mis luchas, Señor. Ayúdame en este día a cargar con todas aquellas angustias y preocupaciones que afectan mi vida, porque sin ti no puedo hacerlo. Tú sabes qué es lo mejor para mi vida y para la vida de todas las personas que amo. Te pido que por favor me guíes por el camino correcto para alcanzar todas mis metas y que así la prosperidad se derrame con abundancia sobre mi vida, en el nombre de Jesús, amén. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver nuestras oraciones diarias.